En 1838 nacía Max Bruch, uno de los grandes de Alemania, uno de los grandes compositores de Alemania. Y lógicamente muchos años después es que él compone esta obra que ustedes van a oír y que les va a encantar, Kol Nidrei. ¿Qué significa para ellos? Es todos los votos, más o menos, pues palabras más, palabras menos, pero es todos los votos. ¿Cuándo se realiza, cuándo se ofrece esa pequeña ceremonia? Unos momentos antes, unos días, unas horas antes del Yom Kippur. Y ustedes saben que el Yom Kippur es el día de la expiación. Ellos se reúnen, los judíos se reúnen a darle gracias a la vida, a darle gracias al que sea por la cotidianidad, porque han logrado vivir, sobrevivir, porque han tenido esa alegría de poder estar, por ejemplo, en un espacio como este, un espacio lleno de vida, de flora, de fauna, de niños que están arriba y abajo. Eso es lo que quieren hacer ellos con el Yom Kippur. Hay una característica fundamental de Kol Nidrei y es que originalmente fue escrita para cello y orquesta. Entonces simplemente se preguntaron en alguna oportunidad, ¿es posible tener una variación? Por ejemplo, proponer que en lugar del cello se pueda hacer con contrabajo. Y el resultado no fue preocupante, no, al contrario, fue un buen resultado. Y quien va a interpretar el contrabajo es el maestro, trabaja con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el maestro Alexander Sanko. Y ustedes van a ver también que él es tan alto como el mismo contrabajo. Y lo importante de esto es que él se entrega, van a notar. Yo muchas veces he dicho que me encantó muchísimo, por ejemplo, cuando Natalie Klein vino a tocar su cello. Lo mismo hace Alexander Sanko, él quiere su contrabajo, ama su contrabajo y logra el efecto que seguramente había pensado Max Bruch para el cello y ahora lo hace Alexander en el contrabajo. Tenemos que agradecer de verdad ese afecto tan especial del Jardín Botánico José Celestino Mutis, aquí en medio de esta capital, en medio de esta selva de cemento rodeado de flora, fauna, unas rosas maravillosas y muchos niños. Ustedes oyen al fondo la cantidad de niños que vienen, preguntan, que las palmeras, que los, todo es bellísimo. Mil gracias, de verdad, por ustedes estar con nosotros y al Jardín Botánico por prestarnos este espacio maravilloso. Bienvenidos.
imagínense ustedes que Schubert estaba apenas empezando a gozar su juventud cuando de pronto llegó la muerte. Tenía apenas 31 años. Afortunadamente, un gran amigo de él, amigo de arte, el amigo de la música, de la pintura, de la escultura, Sylvester Baumgarten, le dijo en alguna ocasión que le gustaría que Schubert compusiera una obra que tuviera esa melodía que todo el mundo silbaba por allá en Viena, la trucha. Y Schubert se dedicó a hacerlo. Entonces dice, vamos a ver cómo logramos meter esa melodía que tanto le ha gustado a la gente. Ustedes van a oír y ustedes van a recordar cómo es de alegre la trucha. Entonces lo hizo en 5 movimientos para piano y orquesta. Y hay algo que nos entusiasma contarles a ustedes o invitarlos. Muchos de ustedes habrán visto en alguna película, de pronto en las postales, cómo es el escenario, el teatro, el auditorio de la Filarmonía de Berlín. Es muy parecido, no igual, semejante, pero muy parecido al del auditorio Fabio Lozano de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. ¿Sabe qué encanta? Y de verdad, pues las ocasiones que me ha dado la vida para ir, es que me encanta ese casi como semicírculo y uno está viendo a los músicos ahí y uno lo siente, uno siente como esa alegría, el sonido de los instrumentos, el piano como suena. Por eso esta trucha que vamos a oír ahora nos va a permitir acercarnos mucho más, tanto a los músicos, a ese quinteto de piano y cuerdas, como a lo que hizo Schubert hace tantos años. Y repetimos, en 1821, algo así, él murió a los 31 años, pero en una juventud llena de expectativas, de alegría, y sobre todo que él pudo cumplirle a su gran amigo, su cercano amigo. Además que este amigo, Sylvester Baumgarten, él que era uno de los grandes investigadores, uno de los grandes historiadores de arte, le dijo simplemente eso, lo que dijimos al comienzo, que él quería que se pudiera incluir en una gran obra, se pudiera incluir el tema de la trucha que muchos silbaban constantemente, salían por las calles, en las mismas universidades, en los ateliers, en todos lados, encontraban a la gente repitiendo esa melodía de la trucha. Ustedes la van a recordar inmediatamente apenas la oigan. La fascinación es este auditorio que a ustedes les va a encantar, y la fascinación con este quinteto maravilloso aquí en el auditorio de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Thank you.
Thank you.
Thank you.